¿Cómo están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Ahora yo me he quedado en casita adelantando algunos trabajos que tengo pendientes. Y como es jueves de puntadas, he querido hacer un video muy rapidito, muy cortito, pero sí muy básico para algunas prendas en las que ustedes necesitan poner cordones, ¿sí? Les voy a enseñar a tejer dos tipos o dos formas de tejer cordones, aunque hay muchas y poco a poco les iré compartiendo. Por esta vez vamos a tejer estos dos tipos. Bien, amigas, aprovechando de que estoy haciendo unos trabajitos navideños, voy a utilizar estas dos muestras de lana jazmín para hacer mis cordones y los vamos a tejer con crochet de número 3. Voy a empezar por el cordón sencillo, ¿sí? Y ese lo vamos a hacer montando 30 cadenas, ¿sí? Para que ustedes puedan ver de mejor manera. Hago el nudito de inicio y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sí, ya está mi cadenita. Ahora, es muy fácil, muy sencillito. Ustedes van a hacer lo siguiente. Sobre cada cadenita van a deslizarse. ¿Sí? Es como si volvieran a hacer otra fila de cadenas, pero sobre la que ya está tejida. ¿Sí? Nos vamos a deslizar sobre cada cadena. Deslizamos así. Pero tomen en cuenta siempre de no tomar el hilo de arriba. Siempre van a irse a la parte de la base de la cadenita. Aquí y ahí tejen. Punto deslizado. En la base, lazada y pasa. Van a la base de la cadenita, lazada y pasa. ¿Sí? Y miren cómo va quedando. ¿Sí? Se ve gruesito, se ve bonito. Este es un cordón sencillo. ¿Sí? Vamos a terminar para que ustedes puedan apreciar cómo queda. Estos cordones ustedes pueden utilizar cuando hagan llaveros, ¿sí? Y necesiten una tirita para colgar su ganchito, por ejemplo ahí. Sí, aquí va el ganchito metálico y debajo lo que ustedes vayan a tejer. O sirve para sacos, sirve para muchas cosas. En ropa de bebé, como este es más delgadito, queda muy bien, ¿sí? Entonces vamos, completando nuestra cadenita, así. Vamos con punto deslizado sobre la cadena que ya tejimos. Así, amigas, siempre en la base de la cadenita. Es muy sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es regresar sobre la cadenita que ya tejieron. Y miren, hemos ya terminado de tejer el primer cordón. Y para terminar, ustedes lo único que tienen que hacer es recortar y remata. Ahí está. Y obviamente ya cuando realicen el trabajo que deseen, estos hilitos los van a perder, ¿sí? Este es el primer cordón, el cordón sencillo. Ahora les voy a enseñar un cordón con tres lazadas con el otro color. Pongan atención. Ahora vamos a hacer el segundo cordón con este otro hilo, que
que lo he escogido para muestra. Voy a preparar mi nudito de inicio y tejo una, dos, tres cadenitas. Ahora voy a hacer una lazada en la siguiente y otra en la primera cadenita. Debo tener fijas aquí las tres lazadas y sacar con cuidado las dos y quedarme solo con la primera. Voy a irme al hilo y paso una lazada. Me voy al segundo punto y hago otra lazada. Y al primero del extremo de acá y hago lazada. Voy a repetir lo mismo. Tejo. Tejo lazada y vuelvo a hacer otra lazada. Suelto. Tejo. Tejo. Voy a la primera y también hago lazada. ¿Sí? Suelto. Paso una lazada en el primero. Lazada en el segundo y en el tercero. Todo este cordón va a ser de la misma manera, ¿sí? Lo vamos a ir tejiendo la cantidad necesaria para los trabajos que vamos a hacer. Ahora, lo mismo. Suelto con cuidado. Tejo. Tejo. Y así. Tejo. Este cordón es tejido todo solo con lazadas. ¿Sí? Voy a seguir tejiendo un poquito más para que ustedes vean cómo queda. Miren, amigas, como ya he ido avanzando y nos va quedando un cordón tubular. Este está gordito porque obviamente la lana es gruesita, ¿sí? Pero ustedes, para que quede mejor, pueden tejerlo con una lana más delgadita. Yo lo hice esta como muestra, ¿sí? Pero igual, por el grosor, se puede utilizar en chompas, ¿sí? Ya depende de ustedes. Les voy a hacer otro poquito más para recordar. Soltamos las dos primeras lazadas, los dos primeros puntos, y me voy al primero, hago una lazada. Voy al segundo, hago otra lazada. Voy al tercero y lo mismo, ¿sí? Todas las vueltas que ustedes quieran tejer van a ser iguales. Suelto. En el primero paso. En el segundo. Y voy al tercero. Así. Suelto. Voy al primero. Voy al segundo. Y voy al tercero, ¿sí? Ahora, simplemente, si ustedes ya tienen el tamaño de cordón deseado, lo único que van a hacer es pasar una lazada por los tres puntos y luego tejer una cadenita, recorto y voy a rematar. Eso es todo. Ahí está mi cordón, ¿sí? Repasen ustedes en casa, amigas, porque en los trabajos navideños que Dios mediante les voy a compartir, vamos a utilizar estos cordones. Ahí están. Ensayen en casa. ¿Qué tal, amigas? ¿Les pareció facilito? Sí, es muy fácil. Aunque este video es cortito, pero es muy importante, ¿sí? Porque estas clases, estos pequeños tutoriales son básicos para que nosotros podamos aprender a tejer tanto a crochet como a dos agujas, ¿sí? Poco a poco les voy a ir compartiendo puntadas especiales tanto para crochet como para dos agujas, ¿sí? Porque con eso nosotros ya tenemos bastante para los trabajos que queramos hacer.
Sí, además, para los trabajos que yo estoy preparando en mis tutoriales para Navidad, vamos a utilizar este tipo de cordones, así que vayan ustedes agilitando, vayan ustedes preparando y aprendiendo, porque ya viene lo bueno, ¿sí? Bueno, pues a partir del día de mañana estamos nosotros entrando acá en el Ecuador, así como veo que en algunos países también, ya en un largo feriado. Acá celebramos el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, y el 3, las fiestas de Cuenca, de esa hermosa ciudad. Y pues ustedes no pueden perderse un video que más que tutorial va a ser una forma de enseñarles algo de las tradiciones de mi país, y yo sé que les va a gustar, así que no se pueden perder. Si les gustó el video, denle dedito arriba, no se olviden de suscribirse activando la campanita, y pues yo no les canso más. Nos vemos, Dios mediante, el sábado de mañana.